Ah, joven Osiris. ¿Cómo estás? Así de la nada llegué a los 50 en Twitch. Y eso me pone muy contento, güey. Siendo bien, bien honesto. Ahorita, como no me deja. Creo que lo dije en el stream de ayer también. No me deja configurar los títulos. A menos que ya esté en stream. Voy a moverle todo eso mientras. Perdónenme por no jugar. Ando bien. Acabo de recibir una oferta de trabajo de Telcel. De medio tiempo. Y me dicen. Aparte de que no va a ser remoto, tienes que venir acá y va a ser mañana y te vamos a pagar una pinche baba. Güey. Les dije, no, 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 no. Pues hoy quise hacerlo un poquito más temprano para intentar dormirme y regular mi ciclo de sueño que está de la verga. Hoy traigo algo especial. Hoy va a ser un stream de ¿cómo se llama? De uno de mis juegos favoritos de cuando estaba en así súper, súper, súper chiquito. Ahorita de hecho estoy intentando buscar unas. Una madre que me decía de las alertas. Eliminar columna. Ok. Porque luego esta madre no me saca cuando me comparten en Facebook o algo por el estilo y necesito yo. Pues ese tipo de información se me hace muy útil. A ver, centro de recursos. Bla, bla, bla. Un momentito más empiezo. Perdónenme por esto otra vez. En Facebook había uno que decía como alertas y no lo encuentro ahorita. Tabla de posiciones, moderación, estrellas recibidas. Ah, creo que ya lo encontré. Perfecto. Ventana emergente de alertas. Sí, el día de hoy va a estar. No va a ser Bug Fables. Dije, hoy quiero jugar algo diferente. Tal vez este juego no lo conozcan. Que casi muy. Casi ninguno. Estoy casi seguro. Ya que es muy de culto. Yo lo jugaba cuando estaba el Xbox original, güey, imagínate. Llevaba esperando años el 2. Y a lo que tengo entendido, el 2 salió, pero es como un MMORPG. Entonces
entonces todavía no he tenido oportunidad de jugarlo. Básicamente este juego habla sobre la cruzada, sobre ciertas cruzadas. Es un RTS. Un RTS básicamente es un real-time strategy. De hecho lo voy a bajar poquitito, porque siento que está muy alto. Italiano, pero si sí parece que nomás está en inglés. Por cierto, los que se suscribieron en Twitch, muchísimas gracias, se los agradezco bastante. Ya llegamos a los 52 suscriptores, mi meta era 51. ¿Se sigue escuchando muy alto, Osiris? Es más, mira, lo voy a dejar todo y simplemente lo voy a bajar aquí desde mi lado. De los primeros juegos en los que veía que metían heavy metal acá cuando estaban a punto de pelear. Y que... ahorita lo van a ver ustedes. Ahorita lo vas a ver. Sí está muy, muy, muy sexy. La campaña se divide entre estos campeones. Cada uno pues tiene su dificultad. Que los humanos siendo los más fáciles, siendo como que el antagonista principal de los humanos. Este también es humano, pero difícil, pero nomás por los viejos tiempos. Este combina pues RTS con slasher. Es una chula de juego. Muchísimo, muy bien. Yo siempre creí que tocaba Disturbed, pero no, de hecho me tardé años en encontrar el soundtrack original. Mira esas gráficas, papá. Obviamente lo estoy jugando con control porque así me trae más recuerdos. I hear we have a test flight today. They call it Babaloon. 40 times larger than a bomber wing. A huge barrel with wings. Barrel? Don't even start, Rupert. Thank you, dream, can't he? Gerald, I object to leaving our board of hosts to attend mass at Youngsburg. Well, it's orders, and we live to serve. For what it's worth, I agree with you, Ron. Move the cursor with the left thumbstick. Press A to move and B to halt. Move! Open formation. Standard formation. Oh, yay. Let's go. Entonces, aquí hay muchas cosas muy innovadoras que yo no he visto en otros juegos. Por ejemplo, si estás en los árboles.
think it is. La probabilidad de que te peguen los arqueros. I dislike being spied on from above. Have they never... Shy, are we? A ver, vamos a... A bajarle poquito. Creo que sí está bien. Ahí está, gracias, Siri. No, Ben wants me to court his daughter. Did Ben say so, or did you? His daughter's attracted to me. Must be the wide shoulders. Esos vatos suenan como yo cuando tengo mi ventilador al lado. I think I got some Rupert on me. Ah, you're just jealous. I can see it in her eyes. She ran away blushing. Right. She was probably gonna be sick. Don't believe me? I'll show you. Check out these delts. Oh no. Creo que ya se escuchó mejor, ¿no? Oh god. This reeks of the hex. Gerald, we must go. Essa needs to be warned. Wait! Look! Ah, los elfos. Esa make música, them pay with their blood. Swing away, boys! ¿No quieres que tenemos a todo volumen? Lo chingón se me hacía como si yo estuviera jugando Age of Empires y de repente entras a los chingazos y yo dije, no mames, esto no puede ser. I'll squash them all into the new. No era así como que... Obviamente... Los efectos de sonido eran así como que... We'll dismantle their infantry first. Find their leader. De la tropa, según yo, es esto la banderada. Ven aquí, estúpida. ¡Déjame matarte! Vamos a disparar. Pero sí, no, normalmente lo que haces aquí... Ah, mira, ya encontré el video. Entonces, si matas al líder, they're off to the north. Puedes como que eliminar todo mucho más rápido. Move. Attack. Open. Puedes decir así como que so, ábranse todos. Sobre todo cuando hay arqueros, que es el caso. You're crossing the border. Let's finish them off. No, we'll report to Hugh first. We can't cross the border without orders. This is war. Shouldn't we interrogate one at least? Let me do it. Ellen, get a hostage and kill para the rest. Para mí se veía precioso. My cuando lo pleasure. They will pay for this. Como un cabello, como un camello. This is strange. What is? The damage to the town wasn't fresh.
more like a day or so ago. Yet the Vels were there. Why would they return to a place burned to the ground? Vels. They raided it, they burned it. That's all I need to... No, Ellen's right. It doesn't make sense. Este juego creo que lo he recomendado desde que tengo como 11 años. General Hugh, Greyhampton was attacked by damned Vels. What? The town was in ashes. We engaged a small band of Vellies. This means war. Gerald, will you be interrogating the prisoner yourself? Rupert begged for the task. Once you've gotten all you can out of the Houston's head on the castle gate. No, las dos como del chingo así. Y como que de esas épocas. General Hugh has summoned the officers. Your presence is required at the main castle. Entonces, aquí lo padre es que General Hugh has summoned the op- puedes mejorar tus unidades, no nomás tener a soldaditos y la verga. War is upon us. We have been called upon to reclaim the holy ground lost nearly 50 years ago. An army from the capital will join us in Raven Meadow. Because of our unique knowledge of the landscape, we will lead this crusade. The Ecclesian has sent the Holy Ground Reclamation Army. They will pass through Ettendale in the north and head for the Holy Ground site. Men, this war has not been chosen lightly. Our destiny calls. Imagínate, escucha esa música, ese metal de fondo. Uf, me llega hasta mi squiddly spush. All ESSA troops will assemble at the castle gate at first light. Tonight you are to eat and be merry, but refrain from the drink of the vine, for tomorrow we march on the enemies of the realm. Hasta estoy checando que el... Pay attention to the morale of the men. Doblaje de voz de los generales y todo. Muchas gracias por compartir el stream, joven Aburame, te lo agradezco. When you're ready, go to the gate. The men are assembled. Ah. Ya llevamos, mira. Son low poly, estoy seguro que los modelos son super low poly. Before us lies Heck territory. Their border guard will be patrolling, so stay alert. Soldiers, we are about to strike your positions in Raven Meadow. Oh, las relantes de los batallos. Sappers and catapults are to concentrate on destroying their barricades. The rear line will attack the main enemy forces and give cover to the sappers and catapults. Once the barricades are destroyed, we will advance inside. His Majesty will be watching. Fight with honor. Okay, I'm going to empezar. Oh, mira cómo le atraviesa la pierna. Cosa que no han arreglado hasta el día de hoy. Y eso que ya le pueden meter updates y la chingada, ya que está en Steam el juego. Archers, two positions. También me acuerdo que este juego salió originalmente para el Xbox original, güey. Te puedes imaginar que tantos años no tendrá este juego. Infantry, form up. Me duelen los pezones de lo padre que es este juego. Fire. Juraba que era más épico. Ah, pero mira esos detallitos. Tiene mucho a su favor este juego. No se la voy a terminar de cromar el día de hoy. Charge!
atacar con esto rápido. Creo que ya lo mató. Vamos a matar a los de al lado. Escuché ese grito de James Bond, güey. Los paladines son una pinche chulada de unidad. Sapos are under attack. Move, soldiers, to the walls. Standard formation. Open formation. Let's go. Attack. Charge. Step tight in formation. They're trying to surround us. Attack! Standard formation. Para mí sería mil veces mejor matar a los arqueros primero y luego a la infantería. Fue con los elfos. Que nunca se puede sentir bien. Ah, por el lado. Ah, con el escudo como el arma. Adiós, nena. Ahora vamos a ayudar a los paladines, pero ya no tenemos que preocuparnos por los malditos arqueros. Attack. Yo pensaba que el 999 se llamaba 777, algo así. Era como el sucesor espiritual de Kingdom Under Fire, porque era el hack and slash. En los que matas como que un chingo de enemigos estilo así, pero no me terminaba de convencer. Hasta que luego la firma era hecha ni por el mismo estudio. Estas costumbres.
mataron a las catapultas. There aren't many sappers left. Oh, swine, they're cutting through. Keep them away from the sappers. Charge. Si bien tenemos que ayudar a Yang, tenemos orden. I am the High Elf Ruthven of Ozzy, province of Hexter. Soon will be the devil of the province of Hell. Had to be vanquished to you. Hay una manera de... And what was the annihilation of Grey? Oh, I wouldn't know. Eliminar a... Countryman! A uno de los jefes de finales. Don't push me. Perdón, como media hora. Como dice Adame, nice. Matamos al líder. Y vamos a ayudar a estos nakasios. ¿Para que nos hará daño el juego? Las guerras de antes. Las que de repente les metías un pinche espadazo a tu camarada. Esta naca a veces igual a todos. Está, tienen paro, ojalá den. Curen. Attack. Ay, pinches paladines, ven que no tienen vida. Otra vez. Lo pusieron en un estudio de grabación y todos los gatos. Vamos. Are the sappers wiped out? Afraid so. We still have archers, though. Damn. We can't breach the wall without the sappers. Have the archers join us. We'll move to the center and support the catapults. Forward. Es nomás por los primeros niveles de juego que ponemos a tiempo. Tener como unos ingenieros. Let's get going. Y que están trampas, güey. Late. All that's left is the north side. What was that sound?
Might have been me. I'm hungry. Cavalry archers! Stand fast. Standing still, you can block them. Archers, hit them before they're out of range. You can select troops to command with the left or right triggers. Your order, John. No mames, se fueron a los árboles. Archer! Let's go. Mira cómo. ¡Ay! Way to go, archers. To the north? Yes. We can't afford to lose the northern catapults. They're our last hope to take down the wall. Move out. The catapults now. Archers awaiting orders. Okay, pero ustedes tienen los chingazos. Con Wolf. Bien, bien, aquí vamos empezando el stream con un juego de super culto. ¿Y tú qué tal? Get to your standby positions and charge in when the catapults bring down the walls. Move! Okay. Move that way. La neta sí, muy feliz. No me lo esperaba. Move. Por fin llegué a la meta y ya nomás es que se actualicé las cositas de ti. Para poder llegar a fin. Quito, muchísimas gracias. It's crumbling down. They're ours. Charge. Ah, es cierto, es cierto. Move that way. Este, se los juro, no me voy a cansar de decirlo. Es un juego de ultra culto. No, muchas gracias. Leave none alive. Tomorrow, the birds of Ravenmetal will feast on their corpses. Don't let your guard down. Pues, lo logré con ayuda de no digo que esté mal, pero tampoco te va a quitar mérito. Muchísimas gracias, toma un golpe. Every kill brings you greater honor. Destroy them all. Move. Arqueros, vengan. Everyone ready. 3, 4 y no tengo vida. ¿Cuál es el modo Wolf? Let's go.
El de ser una celebridad. Claro que sí, joven judío. Dame dos. Ya lo subí todo. Entonces le voy a bajar a la música, bro. Ahí está, mira. ¿Juego en Julio nunca habías jugado o nunca habías escuchado hablar de este juego? Open formation. Standard formation. Open formation. Si abro la promoción probablemente vaya más rápido. Uf, nada, no, este es un juego que se me pone los pezones durísimos. Fue la primera vez que... No, nah, el de 360 fue horrible, Julio. Este es el original, el OG, güey. Porque se sacaron uno para 360, pero era nomás con un héroe. By your valor, Raven Meadow is the first victory in our crusade. O sea, si te gustan los juegos de estrategia a tiempo real, este es una chulada, güey. Porque combina como los slasher, güey. Gerald, General Hugh is looking for you. Probably a promotion. No, no, sí, el de 300 era una mierda, güey. Era... los mismos escenarios una y otra y otra y otra y otra vez, y levelear a tu personaje se volvió aburrido muy rápido, muy muy rápido. Aunque tuvieras nuevos héroes, eran los mismos escenarios, los mismos jefes, nada más cambiaba entre comillas la historia. Walden, what brings you here? It's been a long time, Walden. Es que eres una celebridad. Still at Gerald's side. I mean, General Gerald. I hear promotion. What is it that you want, Walden? Tachi, don't forget that we're in this thing together. I simply wanted to Well, it's a bit premature. I have to Hablando de RTS, me acuerdo un yes, chingo. Well, I have to get going too. O en sí. Español neutral. Me acuerdo mucho de una vez que estaba jugando StarCraft contra un amigo y me acuerdo que me rendí y yo llevaba mi flotilla así a atacar su base y dije, no, este vato tiene un chingo más de unidades, no lo voy a lograr. Y resulta que no, ya le iba a ganar y me le rendí ahí con los, ¿cómo se llamaban los de los protos? Los cruceros. No es un Battlecruiser, es un... no me acuerdo cómo se llaman, como los Zeppelins. Renier's troops are headed this way. And? The leader who escaped us at Raven Meadow. He alone holds the plans for this attack. How do we know any of this is true, sir? Pero bueno, el caso es que este juego es muy bueno. Te sientes muy, muy hijo de la chingada, muy, muy rudo cuando juegas este juego, porque empieza el metal acá, bajito, 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 te vas acercando y vas subiendo hasta que le entras a los putazos. Luego pues está el 2, que es el Heroes, bueno, es el 2 entre comillas. So you've heard. Yeah, el error ese de el Xbox 360. You insult me and their memory. They fought for what they believed in. You are so naive. I'm a soldier, Walden. It's not my place to ask such things. Why do you think His Majesty is interested in this war? To take back what we never should have lost, I suppose. Yeah, primero lo empecé en super easy. That's your opinion. But I know that no one wants to die without a righteous cause. And anyway, my hatred against those bastards burns, regardless of religion. ¿Cómo que
Pues es que está este para PC, está el Heroes, que es la siguiente entrega, y está el 2, que según yo, ese es un MMORPG. Es este y el siguiente. Definitivamente el mejor es el Kingdom Under Fire Heroes. Déjame nomás verificar aquí. Porque justamente aquí lo traigo. Déjame abrir este. A ver, vamos a abrir Steam aquí. No, no puedo. Según yo es el Heroes. Este es una super introducción para el siguiente, güey. Porque el segundo juegas con algunos personajes de este. Y en este juegas con el héroe, entre comillas, con los malos y con el malo de la campaña del héroe. Pero siempre es súper, súper dinámico, güey. Y pues obviamente el punto más padre de esto es que te dejan... Mira todos esos sprites, todos de Evo. Yo juraba que eran Super 3D, wey. No mames, en su temporada yo pensaba que eran 3D. Bueno. Pues mira, el 1 no lo voy a comprar hasta que esté en ¿cómo se llama? En oferta. El 2 ya lo tengo porque lo encontré en super oferta. Y el 3 estoy muy tentado de decirte que sí, Julio. Pero vamos a hacer solamente tú y yo o alguien más, güey. Ah, mira, esto era lo que les decía. Puede ser infantería y lo puedes cambiar a vatos así con lancitas. Heavy infantry, caballeros, paladines. ¿Será? Porque... por lo menos el otro, el original, creo que sí lo ponían en oferta cada tanto. ¿Será que todavía ponen en oferta el original por automático? Ah, el Sekiro, ese se me antoja un chingo. A ver, ya no los puedo transformar. Resistance. En resistencia al rango. Ah, man, mira esos dibujitos, güey. Están con madre, güey. Yo sé, güey. Sí, sí me agüité. Porque ya para cuando iba a tener mi compu. ¡Pum! Metieron el que nomás puedes comprar el nuevo. Caray, Wolf. ¿Y eso de tanto estar trabajando? A ver, mini. Pues level 4. Ok, nada más puedo comprar level 1. No, mentira, qué pendejo, pude comprar el level 3, güey. Buckler. Contra melee y frontal. Según yo, las misiones que vienen me van a tirar contra arqueros.
¿Te dormiste sin taparte o por qué? Ah, pues aquí es donde se le sube. Ok. Hombre, no. Me duelen mis pezoncitos de lo chingón que está, güey. No, luego lo puedo subir. ¡Ah! Mi pichula. Ah, mira, ya casi puedo subirlos a... No. Dude. ¿Qué te puedo decir? Uf. Marrus, tápate bien, cuídate mucho. Tengo una experiencia. We're going on a search mission in the morning. For what? Did Hugh lose his keys? I'll pal. It seems we know where to locate the dark. Toma. Aquí en México, como le hacemos cuando crees que te vas a enfermar, o por lo menos así me enseñaron en mi tierra, ahí en Sonora. Te agarras así un caballito de tequila y te lo vayas tomando así poquito a poquito, como si fuera jarabe. Greywood Forest. O por lo menos así le hacen los patos de rancho. We leave early, so grab as much sleep as you can. Spearman. Walden's boys. Unfortunately. Then I'd watch my back if I were you. Ahí está, mira, mientras trabajas, agarra tantito tequilito, un caballito y a sorbitos. Alan, we all set. Infantry, entonces, Julio, all assembled. Luego tú dices cuando jugamos el Dark Souls. Ya lo tiene mi hermano, lo tengo yo, lo podemos jugar los tres. Spearmen, march. Nada más me falta el uno. Y ahora vamos a tener Spearmans. Something's up ahead. Pues, ready for battle. Por lo menos hay que esperarnos al fin de semana para que pueda jugar también mi hermano. This is the map of Greywood Forest. Vamos a decirle, mira, aquí yo le voy a empezar a chingar. There are some places where the enemy might have cavalry stations, so Spearman will accompany us. It'll be tight quarters in there, so be cautious. He isn't going without a fight. Oh, the Spearman. Oh, mi pichula. Pero mira qué buena trama. That way. Go, move. Boss, there's bound to be an ambush. Halt. That's what I'm hoping for. Go. A Dark Souls? Spearman, ready for action. Let's get going. Nothing easy. Infantry and archers. Walton, take out those archers. We'll focus our assault on the infantry. Okay, mira. Those vatos. Tell me what to do. Y nosotros nos encargamos de la infantería. Según yo, el líder tiene que estar hasta acá. You do your job, General. And I'll do mine. Walden's troops at the left and right sides and attack the archers. Okay, ataquen los arqueros, pinches inútiles. Okay, péguenlos. Gracias. Suena muy interesante, bro. He visto vatos que lo hacen como con memes. Ah, eso sí, miren, no puedo meterme a los chingazos.
La media de mis espectadores ahorita va en 1.75, porque es en base a las horas totales que he streameado. Pero creo que si todo sigue el mismo trend, ya voy a poder tener una media de como 3 o 4, a lo mucho. Everyone ready? Charge. Spearman, waiting order. Don't let your guard down. O sea, sí se ha visto el incremento de manera positiva. Y se me hace muy sexy. Es a lo que me refería con que me gustaría que fuera. Creo que está mal. ¿Le pediste a alguien que te ayudara para hacer los emotes? Porque yo, si es así, creo que yo tengo a alguien en mente para que los haga. Para pagarle por sus comisiones. Sus pigments me pueden. Luego tenemos que ir para... Move on. Yeah. Move. To move all troops at once, press Y. Esa es como la manera de poder decirme, estás pendejo. Let's go. Press the white button for open formation and the black button for tight formation. Open formation gives you speed but lowers defense, and tight formation is slower but ensures better defense. Well, the tight formation's good for defense. One good mortar hit will spell out. Rupert's right. Move that way. Open for me. I don't like the feel of this place. And cavalry! Get behind the spearmen. Forward! Ahí está, mira, van a llegar. Kebabs, anyone? More coming. Go behind the spearmen to lure the cavalry. Now. Move. Let's go. Spearmen ready for orders. Creo que la cagué. Forward. Spearmen moving. Infantry is no match for cavalry. Minimize the damage by tightening the formation and standing close to spearmen. Spearmen will take care of the cavalry. Move! Press the black button to tighten the formation. Move! The black button? ¿Cuál era el black button? Spearmen, ah, yeah. Formation. ¿Tu primer batch de mercancía? Attack. ¡Ah, perro! Siri, ¿a poco sí te vas a rifar con Julián? Me están haciendo cagada, boludo. This way. Spearman, moving. Move. Caballería estúpida. Obviamente, wey. Obviamente, sí. Yo no quería mostrar mi cara, Julio, pero me estás obligando a mostrar mi cara, wey. Pero va, güey, sí, jalo. ¿Sabes qué sí? Sí quise ver si estaba Bloodborne. Pero no... Creo que todavía no está para computadora. No mames, Stone Mask es un tipazo, güey. Este, ¿cómo se llamaría mi moneda? ¿Gordopuntos, tal vez? Ya sé, cropopuntos. Leader, well,
better be worth it. I'm sweating like a fat horse pony over here. Pero no tengo play, güey. Si no, si... Si no, sin pedos, Julio. You smell like... Look, there. Ándale, rayitos de luz, güey. Es que mi... Two infantry. Archers. A horde of archers. If we just charge in, we'll be caught by the infantry and then showered by arrows. We need a plan. How about Walden goes around the woods there to attack the archers? We take care of the infantry from the Spearman, ready for action. I hate to admit it, but that's a good esto idea. Esto es lo que más me gustaba, poder controlar a las unidades así. Walden, go around the woods as shown on the map. Rayito de luz. We'll take eso estaría cool. You can't let the archers fire their arrows. We've been discovered. All troops, charge! No. Let's get going. Move. Spearmen, awaiting orders. Move. This way. Attack. Everyone ready? Reboot. Duel. Nah, mames, no. No lo hagas. Creo que sí, rayitos de luz estaría padre. Pero este, yo estaba pensando en lo de tropomonedas por lo de que mi usuario en varios juegos es este tropofilia. No pregunten por qué. Pero tal vez eso me quite sponsor, entonces... No sé, desde el punto de vista de negocios, según Julio, creo que rayitos de luz es la mejor opción. Ahí está la líder, ¿no? O sea, sí, pero normalmente, como no tengo cámara, digamos que es mi excusa para estar sin camisa o no, o disque arreglarme. O no sé, en vez de estar derecho, estar así como con media espalda hacia adelante, ¿no? Chingándome la espalda, ¿no? Creo que es este... No, pero es que mi pijama es literal estar sin camiseta, ¿no? Y en calzón. Rayitos de luz, y luego tengo que preparar los premios, ¿verdad? Como... Oh, Julio, ese tiene todo un... Amurán, ¿quién es esta? O ese. Let's take him down. Go. Seré como Windy, a lo mejor, ¿no? Un hombre de negocios, Julio. Me gusta su manera de pensar. Pues tengo que tenderles una emboscada, tal vez. A ver, ahí está. De hecho, no me hagan mucho caso, pero se va a mudar una morra aquí con nosotros, que es streamer también, al parecer. Y dicen esta mona también tiene OnlyFans. No puedo confirmar
ni negar nada. Entonces, cuando estaban diciéndome que era streamer también, inmediatamente mencionaron lo de OnlyFans. Pero yo estaba así, ah, sí, me encantaría hacer una colaboración con ella. Y pues ya sabrán que pensaron que quería abrir también mi OnlyFans, pero no. Gerald, you couldn't have done this without my spearmen. I know, Walton. I'll make sure you get your just reward. Pero aún así, voy a encontrar ese OnlyFans. Y se los paso por mensaje privado. See you soon. A ver si está buena la calidad del producto. Gerald, good work. It will take some time to extract the information. Yo sí abro OnlyFans. Probablemente sea para la gente que le guste ver patas. No creo que tenga patas bonitas, pero tampoco están culeras. Tal vez a alguien le guste. Thank you, sir. Oh yes. Good work, Gerald. Single-handed, too. Rewards. What a surprise. The General gave you rewards. What? We'll see just how much longer you can hog the spotlight. Don't even think about using my spearmen next time. Walton, if you want to sit the next one out, be my guest. You bastard! We're in this together, remember? Not from where I'm standing. The heck leader must have spilled it out. A shame, I tell ya. Couldn't even hold out for half a day. Con Wolf. Creo que todos nos tiramos al piso. I'm sure there are more. Tal vez eres la persona más preciosa que existe en todo este mundo y tú simplemente dices que no. We've come across some valuable information. We suspected that Rainier was on the move, but didn't realize he was as close as the Glaucus River. After crossing the Glaucus River, Rainier has only to traverse around the South Bend before he reaches us. There is a riverbank with a floodgate upstream on the Glaucus River. If we take control of the floodgate, we can stop Rainier from crossing. But the Darks have a trapped and fortified. 4 days from now, we strike at the Glaucus River. Rainier es el... Dismissed. Hola, muele, muele, pium, pium, ¿cómo estás? Another mission. If there are traps, will there be sappers? Pues mira, no tengo tu Instagram. Ah, lo tienes en tu canal. Yeah, the capital sent some. They'll meet Por us cierto, at the base de of nuevo, the Glaucus River. Tu nombre lo amo. Me encanta tu nombre. Está bien vergas. Surprise attack at Glaucus, eh? Death trap, more like it. Look, I know we've had our differences, but come back. Thanks, I guess. General Hughes' troops are leaving. We should bring up the rear. Assemble the men. The barracks. A ver, experiencia. Nivel sólido. Hand-to-hand combat damage. Tengo que subir a este vato, nivel 8. Creo que ya le puedo poner la Flamberg. Me hace que voy. Que este vato me va a tirar fuego. Ah, ok, ya no me alcanza para mi madre. Es más, mira, lo voy a poner pausa rapidísimo. Voy a ir a tu canal. Quiero ver tu Instagram, Wolf. A ver, acércate. Bueno, Wolf, no veo tu Instagram aquí.
Ah, ok, ya lo encontré. Perdón, solamente soy subnormal. Y ahora dice que tu Instagram no se puede encontrar. Excelente manera de mentirme. Ahí está. Okay, listo. Ya no puedo comprar nada. Y que lo digas. Y que lo digas, hermano. Melee ranged. No estaría nada mal. ¿Será que ya los puedo subir de categoría? Me hace falta. Mira, puedo tener un Storm Rider. Este se ve muy bien. En vez de hacerlos esto, incluso los puedo hacer en un bombardero. A ver, ¿qué pasa si me voy al training? Let's begin the infantry training. You'll learn about melee for me. And abilities. First, about melee. When the infantry nears the... Siento que estoy... No, no quiero. Enemy, melee battle okay, starts. Me voy a tener que... You'll control the leader. If your leader fights well, you'll win with minimal losses. So me voy a tener best. Que rifar con press el tutorial. The cursor on the enemy troop and press A to attack. Obviamente el líder está por aquí. Pero mira toda esa trama. Por cierto, bro, si me estás escuchando, el otro día estaba viendo un anime mientras jugaba poquito, mientras hacía otras cosas. Que se llama Chica del Mes Nosaku. Y está interesante, es diferente a otros. O sea, es como shoujo, pero shoujo es como para chicas. De eso de que hay tipos muy guapos y casi no hay chicas así super sexualizadas. Y el anime, honestamente, sí me sacó varias risas. Next, advice on special abilities and aids. The SP shown on the bottom of the screen will increase when you attack the enemy with your leader. You can spend the SP to use special abilities or to call an aid for help. Fight the enemy using special abilities and aids. Y que lo diga como un Paul. Se está muy, 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 muy bueno. Aunque le haya picado por accidente el tutorial y ahora me lo tengo que quitar. Una disculpa a todos. Por favor, no me va bien.
¿Todas las campañas o todo el juego en general? ¿O esta campaña? Now for tips on leaders. As your troop has a leader, so does the enemy troop. A troop whose leader has fallen is considered eliminated. So, if possible, just take down the leader to minimize your losses. However, leaders have better equipment and various attack powers, making them tough opponents. Utilize your special defense, special abilities, and aids when facing them. Try battling the enemy leader. Charge! Aquí necesito poner una rolita de Naruto. De Naruto. Formation change. Por favor, imagínense que si la... To effectively battle against different foes, you need to learn to utilize formations. Que si la metí porque... Titan. The tight formation enables stronger defense at the cost of speed. Formation. You'll hardly be damaged by enemy arrows or cavalry charges. Plus, the slow movement speed helps when trying to move stealthily. Ah, okay, por eso me descubrieron. Let's go. Standard. The open formation allows the troop to move much faster. Open formation. You can minimize the area effect damage from catapults and such. Also, this formation is good for chasing after fleeing enemy troops. Move. Let's go. Lastly, we'll learn about ability use. Parece que sí. Select the ability with the directional pad and press A. Okay, chosen scout is treated as a separate troop and can be selected with the left or right trigger. Scouts are fast and hide well from enemies. They're useful for finding out about enemy locations and size without revealing your troops. You'll use them a lot in battle. Oh, puedo tirar un escudo. Going. Okay, sí me escribió el tutorial. You left. No mueras. No mueras, Wolf. Eres muy joven. Eres muy bello para morir. Muchas gracias, jovenazo. Igual tú. Y a ver cuándo te pasas por acá o nos ponemos a jugar un día. Rainier must cross here. We'll take the riverbank floodgate before the enemy can respond. The sappers are hiding beyond the ridge. After we take out the perimeter guards, we'll meet them in the clearing. I'll head to the south and lure the enemy out. Gerald will remove the traps near the riverbank with the sappers, advance to the riverbank, hombre, imagínate, secure the floodgate. Ay, eso es Gerald, un sueño to open the floodgate húmedo the para mí ahorita. May victory be ours. No, tengo arquero, es que sexy. Look at the sun. If there truly is a god, he is on our side today. Now this will be the last briefing for today's mission, so listen well. If our information is correct, Rainier's reinforcements will cross this river. To ensure Rainier's safe passage, the enemy has set traps in front of the riverbank to guard the floodgate. If Rainier's reinforcements arrive, the war could go on for a long time. That's why this mission is important. ¿En serio te compraste alguno de los juegos que regaló? Destroy the traps, then advance to the riverbank and take control of the floodgate. I'll lure out the enemy to the river, then Gerald will open the floodgate and drown them. Yo creo que el único que me compré que regaló fue el Metro, Metro 2033. Dos de los que regaló. Gerald, send a scout to confirm enemy position. Use the directional pad to choose a scout and press the A button to send him out. When scouting, pull the left or right trigger to move the scout, or use the scouting ability to specify a scout area. Going. There. So you're going to see the car?
They're standing in front of the traps with the sun on their backs. If we fight them now, we'll be blinded by the sun. Gerald's troops will stand by to the north. When my infantry lures their infantry out, go behind them. Then at my signal, attack the infantry while facing away from the sun. The red areas on the map are the traps. Step on them and it's all over. We should wait here first. Press Y to move out all the troops. Then when General Hugh lures the enemy out, we go to the next area and wait for the signal. Let's head to the standby area. Troops, forward. Going. There. I'm leaving. Going. There, I'm leaving. Eso está padre porque luego dejan como... No capturaron ningún scout. Let's tighten formation. Search it. Everyone, we wait here. Ready? General Hugh is luring them out. When they're gone, we move in. Mira, pues he estado... Archers, move. Next standby area. Wait for Hugh to lure them out. Ha estado bien, honestamente no. Move. Don't let your guard down. Creo que no he hecho mucho el día de hoy. Algo de lo que hice fue que hoy me llamaron de Telcel, pero era un trabajo de medio tiempo y aparte no remoto. No es que no esté agradecido que me hayan ofrecido un trabajo, pero después de las cosas que viví en el call center en el que estuve, simplemente no me quedan ganas. No me quedaron ganas como de estar en un lugar en el que te hacen ir y que aparte me van a pagar 5,000 pesos mexicanos. Que es una grosería. Standard formation. Archers ready. Widen the target area. Don't let your guard down. Ah, pues aquí lo esperamos, joven Paul. Mira nomás. No, lo que pasa es que pues sabes, de repente cuando estás conectado a las 3 de la mañana no sabes quién te está viendo y no quiero que me digan te ibas conectado a las 3 de la mañana. Gerald, join the sappers to the northeast, destroy the traps, then advance to the riverbank. Move. All troops move. Line the sappers in the front line. Bueno, no es tan tuyo, en serio. No me gusta que me vean a las 3 de la mañana por mi ciclo de sueño horrible que traía. Let's get going. Move. Let's go. ¿Ya te sientes mejor? ¿Ya todo fine? Hay otra unidad allá. ¿Dónde son los ingenieros? Yo no sé qué me pasó que el día de hoy de repente tosí y me dolía. Arrows from the forest. We must find those archers first. Me empezó a oler así horrible la garganta. Como si hubiera fumado mota o algo así. No sé, estuvo bien raro. Your orders.
Jarrett and arrows. Pues te diré, mira, aquí en mi casa casi todo el mundo fuma y no tengo para dónde irme. Archers awaiting orders. ¡Ay! Pedazos de animal. Archers ready. Archers ready. Reduce the target area. ¿Te imaginas? Toda mi familia fuma y no es fácil ser el único que no fuma. Eso hablando del lado de mi papá, de la familia. Del lado de mi mamá, creo que mi mamá no fuma, yo no fumo, mi hermana menor porque está bien chiquita. Pero no está nada cool ver que de repente te ve una tos así horrible, ¿eh? Si te entiendo. Don't let your guard. Everyone okay? Sappers, down. Awaiting your orders. Y los zappers, mira, son una cosa. We have to capture the floodgate before General Hugh gets there. Ellen, mark the riverbank on the map. This way. This way. Let's go. Sale, joven Paul, cuídese. Forward. Move. Let's go. Sappers can remove traps. After the sappers find the traps nearby, use remove on the revealed traps. Here's a waiting order. When the sappers are gone, the traps become invisible again, so be careful. Sappers moving! No me des tan. Como los ingenieros. Porque si no tendría unas pérdidas así horribles. Move out. This way. Ay, qué pendejo. Entré sin querer. ¿Y usted, joven Wolf, qué me cuenta? Aparte que se va levantando. Ah, mira, tengo creation. La neta sí, me falta un overlay. Archers, move your feet. Archers, move. Definitivamente, no estoy totalmente de acuerdo contigo. Everyone ready. Move that way. Nomás tengo el de pow, pow, para, pow, 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 pow. El del gatito. Y creo que no le he dedicado tiempo a hacer otro overlay. Let's go. Your orders? Give us. A ver, vamos a mandar a esto. We can't let them find us. They'll open the floodgate. Move out.
No, 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 la cagué, la cagué, la cagué, la cagué. Let's get out of the river. The Hex opened the floodgate. Gracias. Por lo que es bueno que tengo Crucio. Mira, yo sí tengo amigos que son animadores. Pero pues obviamente sabes que todo se paga. ¿Qué más quisiera yo que pues pagarles por su trabajo? Si no les estás escuchando esto, hazme una comisión para un overlay y tal vez un emote o dos. Es más, lo voy a etiquetar. Chinoles es otro amigo que tengo aquí abajo, él es artista. Su trabajo me gusta muchísimo, ahorita está trabajando en una... En una, ¿cómo se llama? En un cómic. Que es... Como de del Avatar. Para... Don't let your guard down. Te digo, me gusta mucho su canal. Lo conozco gracias a... A que en su momento... Llegué a conocer a algunos youtubers muy... No puedo decir que muy grandes, pero sí... Que supieron hacer lo suyo. Y... Creo que es lo que más me ha agradado de su trabajo. Es que... Él sigue produciendo, sigue siendo todo... Por él mismo. Y lo hace porque... Al final del día le pone muchísimo empeño. No mames, no mames, no mames. Vamos a mandar todas las unidades a la chingada a atacar a estos arqueros. Pero mira como nadan. No, pero sí, o sea, el Chinolas creo que es de los... De B... No es youtuber, es este... Youtuber, streamer, porque trabaja también para... Por lo menos hace compilaciones en un canal que se llama Juegos con Mostacho. Espérame. Déjame... Espérame. No. ¿Por qué no puedo? A ver. Déjame
bailar todo. Dame dos. Esto es lo más cercano que tengo a bailarte. Dame dos. Cambiar OBS para este. No, espérate. Déjame cambiar el monitor que va a capturar. Display 2. Esto es lo más cercano que tengo a bailar ahorita. ¿Qué tal, gente? Eso es lo más cercano que tengo. Gracias por las estrellas, José. Te lo agradezco mucho. Voy a ir al baño 3 segundos. Por favor, no se vayan. Los amo. No, creo que todavía no le he hecho raid a ningún canal. A ver, según yo es, a ver, ¿se pone así? Ah, ok, no, nunca le he hecho raid a ningún canal, pero excelente idea, lo voy a hacer cuando vaya a terminar el stream. Pero sí, ese el papureo es algo que me pone contento, me hace muy feliz. Espero que no me que no me desmonetice YouTube. Bueno, realmente no, en YouTube casi no tengo gente, pero por lo menos Facebook o Twitch. General Hugh is coming over the ridge. Let's go, move. Fíjate, yo lo planeé hacer más temprano hoy para ponerme a ver unas cosas. Place the cursor on the riverbank and use the open floodgate command. Open floodgate. ¿Por qué tienen que dar toda la vuelta? Pero mira esos efectos, papi.
Dile a Stone Mask que también le mando muchísimos saludos, güey. Bye bye. Good work. Boss, General Hugh. What? General Hugh is trying to hold off the remaining hex. Ah. Rodrigo, bienvenido. No, the floodgate. But our orders are clear, Gerald. No. Nunca me habían insultado y me habían dicho lindo a la vez. Gracias. I can't let General Hugh and his men be slaughtered. ¿Cómo estás? Gerald, what about Rainier? Verga, mira esos modelos. The general needs us now. ¿Qué chingados hacen mis scouts hasta allá? Espero que te mueras. Espero que te mueras. The enemy captured our scout. Let's go. Tú no, Rodrigo. Esperaba que se muriera mi scout porque no lo mandé hasta allá. ¿Cómo te va? ¿Qué me cuentas? ¿Habías escuchado hablar de este juego en algún momento? Es un juego viejísimo. Te puedes dar cuenta por los modelos de los personajes. Las gráficas son horribles. La música... hacía que sintiera cosquillitos en mis pezoncitos. Let's get going. Open formation. Archers, give us one. No, este es un juego de los 2000 más o menos, entonces no te culpo si dices que se ve horrible. Déjame pegarte, este culo. ¿Por qué? Si de repente no tengo nada que decir. ¿Qué hago? Patoto, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué te trae por aquí? Otra de las razones para que no pare de hablar el joven Patoto Dal que acaba de llegar. Estoy pensando en cambiar de juego ahorita. Muchísimas gracias. Te lo debo a todos ustedes. No lo hubiera logrado sin todos ustedes, sin su apoyo. Se merecen. General Hugh, you all right? Se merecen un lugar en mi corazón. Si algún día soy famoso. como el joven Wolf. You fool. Have you abandoned all reason? Why do you think we went to Glaucus? Por supuesto. Les voy a dar la parte proporcional de su suscripción. You've ruined our mission for me? You bring great dishonor to Horanadin. Leave me. ¿Por qué? ¿Qué hizo el joven Wolf? Gerald saved his life. Rupert, we lost the riverbank. Todavía. If Rainier's men arrive, the scale of this war will be... Ah, Rainier. Pero si tienes... Si tienes, ¿cómo se llama? Una donación. Creo que se te la dan un mes después.
I'll go check our equipment. Rainier will be here soon. We'll be in our quarters. Si saben que pueden farmear beats con un VPN, si se ponen en el de Estados Unidos, hay un hay algo que nomás pueden hacer los que están en Estados Unidos, que es como reclamar 50, 100 beats cada tanto. No, les da como que actividades y pueden tener bits sin gastar dinero. Entonces, si alguno de ustedes lo quiere intentar, ahí luego les checo si sigue funcionando. No, es en serio. Pero nomás se puede si estás en Estados Unidos, entre comillas. Por eso el VPN. Alguna vez lo hice. Hey, boss. General Hugh is looking for you. Hold on to your butt. A ver, vamos a grabar el juego. Vamos a salirnos. Juegazo. Creo que incluso lo puedes hacer con tu cuenta primaria, güey. Ah, ok, entonces sí, tendrías que hacer una cuenta secundaria. Es más, mira, voy a buscar. How to get bits. Ok. Sí, mira, aquí dice, ¿cómo obtener bits? Viendo ads. Recibiendo ads en la aplicación de Twitch. Viendo ads en Twitch Mobile. Twitch RPG. A ver, Twitch RPG. Déjenme el espacio del link. Damos la bienvenida. Bla bla bla. Al parecer, si contestas como encuestas aquí en este link, te dan bits. También farmear bits viendo ads. Como ver, déjenme lo muevo al OBS para que se vea. Y ahora voy a poner el segundo monitor. Digo el primero. Ahí está, mira. En ese link que les di al principio. Está checando mi biblioteca para ver cómo podía jugar. Por cierto, si alguno de ustedes le interesa, Neoverse, excelente juego de cartas con waifus, con tetas y culos. Está muy, muy bueno. Me envicié alguna vez con ese. Es como el de Climb the Shrine, algo así se llama. No, o sea, no es un juego de cartas tal cual, sino un juego en el que vas, atacas con cartas y demás. ¿Se han jugado Batten Kaitos? Tal vez por ahí les suene. ¿Está viendo qué juego para cambiar el...? Quiero jugar este luego en stream, pero... este también me gustaría. Creo que ya se puede el Disco Elysium.
Si no lo han jugado, es una cosa bella, bella, bella con madre. No lo sé. El Indivisible está muy padre. Honestamente, el arte está súper chulo. No más que el sistema de peleas es muy raro, entre comillas, porque es como apretar nomás un botón para que le peguen. Y la historia, por lo menos el principio, es como que a pasos agigantados de, ah, sí, te conozco, bla, 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 ok, ya tenemos un enemigo en común, paz, 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 y empieza a dar pasos agigantados hasta que casualmente todos ya son amigos y van por un objetivo o un malo en común. Los juegos de Game Boy raros, pues no sé, mira, tuve el de... ¿cómo se llama? La espada en la... No, no, espada en la piedra. Camelot, algo así. Guru Logic Champ. Lo voy a checar. Déjamelo, lo anoto aquí en mis... notes. Dices que se llama Guru Logic Champ. Lo va a tener aquí. El Hollow Knight, joven Aurame. Estoy muy tentado de ponerlo, pero quiero poner a mi novia a jugarlo. El Messenger, sí lo empecé. Estaba jugando este. De hecho, este se puede jugar en stream. El Noita. Y creo que ustedes deciden si me salen cosas buenas o malas. Creo que jugaré. Tal vez no sale este. O Skull. O Skull para que se salga Wolf. No lo sé, chicos. Ok, Skull no. Vamos a ir entonces a... Vamos a hacer algo diferente. El Octopath. Si no les molesta que lo juegue, aunque ya está empezado, sin problemas. De hecho, por eso puse la caja de sugerencias. Para que me dijeran... cosas que quisieran ver en stream. Bueno, ni modo. ¿Qué? ¿Qué me espero? ¡Ah! ¿Ya jugaste el Octopath? ¿O no has jugado el Octopath? ¿O por qué van a llorar? ¡Chico, chingado! ¡No lloren! Y no lo ha jugado. Ok, mira. Voy a ser justo contigo. Vamos a jugar... algo que no es el Octopath. Algo más... Project Warlock. Podría jugar el Plasmus. Call of Cthulhu, por cierto, si no lo han jugado, es una chulada. Chasm también. ¡Ah, qué madre, pues! Déjame ya ponerlo, entonces. Y cambiar las descripciones en... Octopath. Digo, el único... la única razón por la que... Ándale, Danganronpa también lo había empezado.
El Octopath, una de las cosas más padres que probablemente ya sabes, Wolf, es que lo puedes empezar en donde sea. Déjame nomás bajarle. Octopath Traveler. Octopath Traveler. Octopath Traveler. No sé si se puede en español. Déjenme checar nada más. Lenguaje. Español de España, se la pelaron todos. No lo pienso jugar en español de España. Y ahora nomás, con su permiso, voy a actualizar los títulos en Twitch. Y en Facebook. De hecho, creo que se va a hacer un meme si alguien algún día sigue mi canal de YouTube. De que siempre en mi Borderless Window. Siempre en mi canal de YouTube se quedó como Hardcore Diablo. Ahora sí, voy a cambiar el título a Octopath Traveler. ¿Por qué no me está poniendo? No importa. Y aquí. Octopath Traveler. Ahí está. Lo que me gustaría cambiar, honestamente, sería como que el overlay de mi chat. Siento que se ve muy forzado. Ahí está. Siento que igual. Ahí está, mira. Vamos a seguir. ¿A dónde iba? Okay. Monofolia. This is the beginning. My turn now. Do a barrel roll. Creo que no tengo. ¿Será el fuego? Ándale, Wolf es increíble como social manager. Okay, estos vatos les hacen. All right. Con Cart, Apothecary. Uf. No tengo maná. Qué triste. Creo que aquí me quedé consiguiendo los personajes. Después puedes conseguir como que una evolución de sus skills. Here. Que los hace así chulos, chulos, chulos con madre. Lightning Bolt. A ver si les hace el fuego a los sapos. No, nope, creo que no. Here goes nothing. Last stand. Let's do this. El volumen de la música está bien. Uh-huh.
Here we go. All right. That's what I'm talking about. Ah, perfecto, digo. No quiero. De repente tener mucho de todo. Otra de las cosas que tienen que saber de Octopath Traveler es que las skills, las habilidades que tienes, se pueden obtener en cualquier orden. Pero cada vez que vas subiendo de nivel, o cada vez que vas consiguiendo habilidades, la siguiente habilidad cuesta más, cuesta más, y cuesta más, y cuesta más. Entonces tienes que pensar muy bien qué habilidad quieres tener. Ok, ya se le hace la luz. Yo también. Luego, algunos de los monos son redundantes. Por ejemplo, el apothecary que tengo es como un farmacéutico, farmacista, como lo quieran llamar. En el que, o sea, si tienes los materiales, puedes hacer cualquier poción, cualquier item. Y eso te ayuda muchísimo al principio. El vato que tengo hasta abajo, Cyrus, es un mago que tira muchísimo paro. Creo que está ladrando el perro. Tira muchísimo paro en cuanto a intentar encontrar debilidades de los enemigos. Tengo otra morra que se llama Teresa, que es una mercader. Ella te ayuda mucho en cuanto a querer conseguir ítems que a lo mejor intentando robarlos es muy difícil. Y los puedes comprar. Pero pues tienes al ladrón que es Terion, que hace casi inútil a Teresa, porque puede robar. Entonces sí es como que unos te convienen para unas cosas, otros te convienen para otras. Sí es muy bonito. O sea, incluso te puedo mostrar aquí que tengo a mi equipo. A ver, ¿cómo los movía? La formación, cierto. O sea, luego hay otro vato que se especializa en agarrarse a putazos con todo mundo. Literal, se le haces de pedo a todo mundo. Out of my way. Bueno, le hace el fuego. Y una manera de descubrir como las debilidades de la gente, si alguna vez llegaron a jugar Bravely Default, tienes como que ese sistema de puedo hacer ataque varias veces el mismo turno, pero pierdo varios turnos, o es más, pierdo la habilidad de hacerlo otra vez. Uy, no, te estás perdiendo de una cosa tan buena. Bravely Default, de mis juegos favoritos en cuanto a RPGs. Porque tiene una historia que no te esperas, no te la esperas. Ok, no le enseño eso. Un poco esto. Creo que no tengo. O sea, tengo un. Let's do this.
sí es una cosa esplendorosa el Bravely Default. Si alguien lo planea jugar, voy a dar spoilers de él para que me detenga en este momento. Les voy a dar como 5 o 10 segundos antes de hablar. No me digas eso, Pato Soel. Creo que también es de mis mejores, o más bien de mis juegos favoritos del 10. Me enamoré de ese juego. El aftergame es una cosa bella, bella, bella. Tengo entendido que había... que como que querían sacar un... una segunda parte o algo, pero los rumores siguen. Y simplemente no veo que... que haya más. No, sí, es un juego súper culto. Salió ya que se estaba muriendo el 10. De pura casualidad yo tenía una R4. ¿Qué? Me lo conseguí original en un mercado de pulgas. Me va a funar Twitch. Ver en el capítulo 2. Y ya. No, es que es una super, super chulada de juego, ¿no? Me acuerdo mucho que también por esas épocas llegué a jugar el... ¿cómo se llama? ¿El Prini? No sé si, creo que sí lo has jugado porque tienes la foto de perfil. Sí, fue una chulada de juego. No me digas eso. La historia está muy buena. O sea, si es algo que no puede pasar desapercibido. Es que esas gemas escondidas, yo sin problemas lo compro. No me hubiera importado nada. Lo compro. Es que realmente no hay que cambiar nada. Simplemente ponerle gráficas nuevas. Hay que ponerle... pues adaptarse al Switch. En caso de que lo saquen para el Switch. Pero dejar intacta la historia. La historia es una cosa que a mí me sorprendió. Creo que no me había topado con un juego que tuviera tanto aftergame como Solatoro. Excelente juego. Si alguien tiene por ahí un emulador de 10 o una tarjeta ¿cómo se llaman estas cosas? <4. ríe> Se los recomiendo muchísimo. Estamos en la nieve, entonces... se les hace el juego. Está bien entretenido eso porque a los enemigos les puedes estar spameando con alguna arma para ver contra qué son débiles. Y si los rompes, ellos no tienen su turno. Es vulnerable a los stats. Y
don't start things you can't finish. De hecho, creo que uno de los personajes que sale en Solato Robo es como unas gatitas. Son como tres gatitas. Y yo me acordaba que salían en otro juego. Y si mal no recuerdo, esas tres gatitas salen en el juego de Hack, de Punto Hack. Entonces dije, oh, no puedo creer que estén relacionados estos dos juegos. Pero no, obviamente era un pequeño easter egg. Siento que por aquí es un templo. Mire, chapter 1. You won't feel a thing. Okay. De cajón tienen que ser débiles al fuego. Y aquí el apotecario. Casualmente se supone que tiene como escriba. Y es el personaje más fuerte que tengo. Flames Grace. Ah, ok, sí llegué. Miren, aquí es lo que les decía. Tengo a alguien que es un investigador. Que es el maguito que tengo hasta el final. Pero este vato, que es un escriba. El octopus. El vato este que traigo, que es un escriba. Puede sacar toda la información que el investigador tendría que estar encontrando como pista por pista. Entonces hace casi inútil al investigador. Dice, hace años peleó con su hija. Bla, bla, bla. Ahora no la quiere ver porque le da pena. Entonces, como ven, ahí se puso que... It's pretty nice. Ah, Tadeo, no me digas eso. Es tu culpa por no jugarlo. Y por ejemplo, con el ladrón le podemos robar dos cosas. Que mientras más alto sea el nivel de tu ladrón, más alta es la posibilidad. E inutiliza casi la habilidad de la mercader, que es comprarle las cosas en vez de robárselas. Pero hay ciertas cosas que solamente puede hacer el ladrón. Según yo tenía al... Según yo tenía al guardia. Sí, mira, aquí están. Este es un... No, todo bien, ni modo. La bailarina... Que la historia de la bailarina está súper triste porque era como una familia noble. No, dale, Tadeo. Gracias por pasarte. Y la venden así como un burdel. Y a este vato lo traicionan y se vuelve como el guardia de un pueblo. O sea, todos tienen como que sus circunstancias y tú llegas casualmente en el mejor momento de su vida. No me acuerdo cómo cambiar. No me acuerdo cómo cambiarlo. Y no quiero buscarlo en internet. No lo voy a buscar en internet. Creo que es en el link, tal vez. La música sí es una chulada. Es
Si la han escuchado, la pueden encontrar en Spotify. Está muy, 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 muy padre. Por ejemplo, con Alfin, de repente te puedes encontrar a alguien que hace que te puedas quedar gratis en el IN. Okay, un mercader, bla, bla, bla. Pero como mercader, le puedo robar estas dos cosas. Una armadurita. Que se la podría haber comprado. Ahí optimizando el equipo. ¿Cómo chingados lo hacía? No puedo hacerlo, no es trampa. A ver. Ok, sí. Definitivamente era en el... Era en un lugar, pero no era... En donde estaba checando. No es trampa. El juego está diseñado así. Pero te puedes encontrar, pues, armas bastante fuertes. Que te las venden aquí. Pero... también te las puedes encontrar o las puedes robar, ¿no? Estoy seguro que esto es parte de la historia. Ah, mira, aquí está la taberna. Y aquí puedo cambiar a mi... Y poner a los otros vatos que tengo descansando. Escuchar rumores. O restaurar la reputación. Cuando intentas robarle algo a alguien, como es normal, tu reputación puede bajar si fallas 3 veces. Entonces nadie te vende nada, nadie te quiere hablar y tienes que pagar para que se restaure tu reputación. Porque, por ejemplo, hay ítems que puedes robar y solamente tienes un 5% de probabilidades de robarlo. Y es o leveleas o se lo compras o lo sigues intentando. Por ejemplo, aquí ella me reveló un ítem escondido. Ahí Soulstone. Por ejemplo, es que necesitas ponerle en su madre a alguien para poder agarrar un ítem secreto. Y después de que pases el capítulo en el lugar en el que estás, puede que haya otras cosas que hacer en el pueblo. Y normalmente con este escriba como alquimista que tengo, te ayuda muchísimo el leer las descripciones de los ítems, porque así sabes qué va a ser lo que... la combinación de ítems que estás haciendo. Entonces sí le pusieron mucho cariño, mucho detalle a esto. Entrar a la catedral. Hay un personaje que tiene como un globito verde. Ahorita no está en la pantalla anterior. Si le hablo, va a empezar como que la historia de otro de los personajes. Una prisión.
Luego creo que de los que más padres están e inútiles a la vez es la bailarina, que puede como ayudar o guiar a la gente con sus encantos. Y es como si invocaras a alguien. Entonces, cuando los invocas, ellos pelean por ti. Porque obviamente la bailarina no se va a ensuciar las manos. Hello. Hello. Honestamente no sé qué hace la chica con que tiene la historia aquí. No sé cuál sea su trabajo, no sé cuál sea su habilidad. Pero estoy seguro que hay una versión mejorada de lo que hace. A menos que ella sea la versión mejorada. Pero, por ejemplo, hablar con este vato hace que haya nuevas armas en la tienda. ¿Están cortando el pasto? Ahí está, mira. Uf, no fallé. Heavy play. Y luego les puedes poner una segunda clase a los personajes. Entonces, si jugaron Bravely Default, saben más o menos que pueden hacer como hay una sinergia de clases que puede hacer que tus personajes sean una cosa así cabrona, ¿no? Pero para eso tengo que subir como a nivel 35, más o menos. Ahí está, vamos a empezar con la historia de la chica. Ofelia, creo que se llamaba. Y unos cuantos ítems ocultos. Luego hay otros ítems, como las semillas, que te suben ciertos estatus. Entonces puedes tener un personaje muy bueno en ciertas cosas y hacerlo mejor. Y no puedo entrar ahí. The kindling in your stead. Ok, Semofilia es una clérigo, una maga blanca. Vivió secluida. Ha estado cuidando a aldeanas, su hermana y amiga. Preparándose para el kindling, que es como algo de encender llamas. Que es algo que se lleva a cabo cada 20 años, un peregrinaje. Dice, pero antes de que se vaya Liana, pasa una tragedia y Ofelia va a tomar el lugar de su hermana. Intentando mantener unida su familia adoptiva. Van a estar aliados. Para eso dice, quieres llevar a Ofelia. Es nivel 1. Vamos a quitar a... Es que me gusta un chingo Teresa. Vamos a quitar a Terian. Ah, sí, también te puedes saltar la historia si ya te la sabes. Come in. Y llegar justamente al punto en el que te la encontraste.
En cambio, así te sabes como el backstory del personaje. And may it ever shine its warmth upon you. Ah, va. Dejen, yo me río también. How many times have we said those words? And yet, they seem to take on a whole new meaning now. Each day is one day closer to my departure. Perhaps I'm more nervous than I thought I was. Liana? ¿Te digo? You needn't worry about me. I was born to make the pilgrimage. Si no le entienden alguna palabra, my father did the same 20 years ago. As his daughter, I cannot suelen usar algún inglés antiguo algunos personajes. Tienes toda la razón, Wolf. ¿Cómo? ¿Por qué no la has usado? Chingado. You really are incredible, Liana. I don't know how you do it. No me molesta tampoco decirles el significado de algunas palabras. De hecho, me gusta mucho. Archbishop's only true-born daughter. Everyone. Y hay algunas palabras que incluso yo tampoco entiendo, pero en el contexto sabes qué significan. And yet you never fail them. Clases de inglés con Max. Each of your sermons is more inspiring than the last. And now the pilgrimage, so much is placed on you alone. Don't be silly. I'm not alone. I have you, don't I? And everyone at the cathedral. Why, you're the one who helped me think of a topic for that last sermon, Ophelia. You even stayed up nights with me to draft it. A willing set of ears and a few pretty words, that's all I could offer you. I wish I could do something that would truly help you. Me gusta mucho dejar los diálogos porque creo que ya lo he dicho antes, me gustaría ser actor de doblaje. Oh, abandon such worries and come, my sister. Y creo que es un buen punto de inicio el ver cómo hace otra persona su trabajo. En el principio los 13 dioses crearon la tierra, le dieron forma a las montañas, llenaron los océanos, le dieron vida a los árboles y a un millón de bestias, y luego crearon al hombre, que serán los maestros de la tierra. Pero un dios Caldera era demasiado avaro para dejar ir a sus creaciones. Entonces los 12 deidades del bien fueron forzadas a pues, hacer cambiar la opinión a Caldera, que tenía magias infernales, magias con K. Hubo conflicto con Aelfric, el dios de todo lo sagrado, bla 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 bla, le quitó y lo selló en el otro mundo. Una forma divina que quita sombras. Ya sabes, es Dios. Es Dios. O sea, ahí está Jesucristo. Se murió. There you are, my girls. Your Excellency, may the sacred flame ever light your path. Have you need of us here, Father? I wish to see you, that is all. Do carry on with your duties. As you wish, Your Excellency. It is as if the two of you have become women grown in but the blink of an eye. How long has it been, Ophelia, since you came to us? 15 years, Your Excellency. Or near enough so. Ya toqué el timbre esta morra. 15 years. I suppose. Y recuerden, it is chicos, that you have grown so. Si hay pelito, no hay delito.
I was but an orphan, Your Excellency. Ándale. Starving and sickly. I would not have lived to see this day. Ya no me falta la media y ya con eso. I may not have said it enough growing up. Nada. No escuchaste nada, Wolf. All that you have given me. No need for such words, my child. We all follow the path the flame illuminates for us. No sé de qué habla al ego de Mencia. You, father, and I. There's no need to be so formal about it. Why should you have to thank us for being with you? That's what family's for. Of course. Estaba pensando en hacerlo clip yo, pero si me puedes hacer el favor, muchas gracias. And besides, father may be a great archbishop in here, but we both know he's just an old lay about at home, isn't? An old lay. I know your duties at the cathedral keep you busy, Father, but honestly, you're no help at all when it comes to keeping a household running. Vivo el patriarcado, obviamente, porque el Papa iba a hacer algo. Por favor, no me cancelen. Quiero a las mujeres, tengo hermanas y mamá. No me cancelen. Would it kill you to cook a meal or dust the bookshelves from time to time? Oh my. When you that way, I suppose I... So even the great and beloved Archbishop falls short in the discerning eye of his daughter. So it would seem, Ophelia. So it would seem. Now, tell me, Liana. Are you prepared for your journey to the Cave of Origin? But of course, Father. But of course, I am Father. Ready. I'm ready. Gracias, joven Wolf. Se lo agradezco. In the deepest recess of that cave is where you will find the first flame. You will take the ember to the churches across the realm, where it will serve to light the sacred fires that warm and protect all the land. This is the kindling. The time-honored rite held without fail once every 20 years since the days of old. Uh-huh. 15 years. I suppose. Y recuerden, chicos, that you have grown so. Si hay pelito, no hay delito. I was but an orphan, Your Excellency. Ándale. Starving and sickly. Would not have lived to see this day. Ya no me falta la media y ya con eso. Your journey. Ay, Dios. As soon as you step foot into the woods, you will be. Yes, many a servant. Hay muchos pueblos aquí en mi. Mira. Déjame buscar. Ahí está, mira. Ahí está, una perfecta, wey. Y recuerden, amigos, si la trae depilada, la tiene ocupada, porque el monte no crece en vereda caminada. Quítenme el internet, por favor. I know you can do this, my daughter. Everyone has put their faith in you. You have my word, Father. I won't let you. I won't let anyone down. I will carry out the rite. Ay, me encantan. 20 years before. Eso de y recuerden, amigos. Very good, my
child. Very good. Father? Father? Are you all right, Your Excellency? Como que traigo antojo de un chamaco. It's nothing to worry yourselves over. Just my years announcing their advent. Chingado, ya me fui a la mierda. Ya me fui a la mierda. There is still so much we would learn from you before we let you call yourself Archbishop Emeritus. Ophelia is right. Like she always is. You should retire for the day and let your body recuperate. We can handle things from here. We will let the pontiff know that you are resting in your chamber, sir. Es que no me ayuda, o sea, te vas a ir a descansar a tus aposentos. When my two girls insist, who is this old man to deny them? O sea, dude, I will leave the preparations. Nada más falta que ella llévame al, ¿cómo se llama el niño que ayuda a los padres? O sea, Dios, por favor, ayúdame a ayudarte. Chingado. We will take care of everything, Your Excellency. O sea, patriarcado deja que las mujeres hagan todo. El vato se va a su cuartito. Chingado. Thank you, Liana. I will see to our duties here. A ver, veamos ese clip. Ahí está, una perfecta, güey. Y recuerden, amigos, si la trae depilada, la tiene ocupada. Porque el monte no crece en vereda caminada. es que hay otros, güey. Verga. No, man. Y recuerden, amigos, ninguna mujer es fea si se le ve por donde mea. ¡Ya! Dios, quítenme esto. Una última, ok. Oh, bro. Una última. Ay, oh, yo sé que hay una buena por aquí. Verga, esta sí está bien sad. Y recuerden, amigos, ella ya es feliz con alguien más. Sad. Ok, una última, por favor. Y recuerden, amigos, si toman, no manejen el Uber. Denme 2 segundos, me están llamando. Me voy a mutear poquito. Ok, era Telcel. Ah. Llámete, Kotasai. No, había visto uno que decía, es para, por favor. Stop, please. Llámete, Kotasai. Ah. Llámete. Chingado.
Okay, ya, perdón, ya me calmo, ya. Yo. Es que esos memes de He-Man están increíbles. Imagínate, yo antes trabajaba en un call center en el que estaba encargado de 10, 15, a veces hubo un momento que estuve encargado como de 7 personas. Yo siendo el líder ahí. Mira, y llegó el chamaco. Y llegó el chamaco, pues, buscando al padre. Tú y yo sabemos cuál es el asunto que trae con el padre. A la verga, sí le duele, mi... Ya, sácasela. Ya. Te dije, Stone. Te dije que te iba a gustar, bro. ¿Lo empezaste desde el 1 o...? Ah, ya sé cuál dices, en el que relatan los del autobús y luego relatan los que estaban afuera del autobús. Sí, está increíble esa anécdota. Ah, entonces les digo que trabajaba en un call center y de repente... Me dice uno, Max, ¿cómo te gusta que te digan? Y me salió del corazón. Le dije, díganme papi. Daddy, por favor. Oh. Algunos sí me tomaron la palabra y me decían, papi, ven. Ay, ya, ya. Chingado, miren cómo me hacen hablar. Me vale madres. Ok, puedo guiar a la gente con el poder que me otorga la iglesia. Nada sospechoso. Hello. Grant. Ah, es como el de la bailarina. Mother. Young man. No, imagínate, peor cuando me tocó conocer a nuevos agentes. Por supuesto. Si vienen la solicitud de empleo, Stone. O sea, das misa a las 8, te coges un niño a las 9 y comulgas a las 10. Y probablemente eres como Silas, el de la Pasión de Cristo. No, ¿cuál era? Código Da Vinci, güey. Te arrepientes de tus pecados a las 11. Actually, tan bellos que son los religiosos. Thank you so much. Me deslindo de todos mis comentarios. Obviamente, las Golden Shower en la iglesia es agua bendita. Por eso son los que se acercan solitos a Dios. Chinga, ya, por favor, no me dejen hablar. But of course. Imagínense, mi novia es la mujer más políticamente correcta que existe y yo aquí con mis comentarios. Probablemente me está escuchando. Thank you. Me va a pegar el fin de semana que venga. No, ¿a poco sí? Yo fui a escuela lasallista. Y
Y mira cómo salí. Pues mira. Mira, güey. No quiero revelar mis intimidades aquí porque tendría que decir que yo le pegué. ¿Qué? Of course. Ándale, yo bien heteropatriarcal y ella bien feminista. Me quedaré con la duda entonces, Wolf. No, luego que te vea en stream, porque creo que nunca me ha tocado verte en stream. Y eso que tengo activadas las notificaciones. Bla, bla, bla. No. No. Pues te diré, mira. It's a disaster. Ah, caray. Colapsó de tanto. But how could... De tanta acción. We're burning you, bla, bla, bla. No. Pray to the archbishops. Forgive me. Eres famoso, Wolf. Famoso por hacer spam. Famoso por molestar a alguien. No niegues. Ay, me pregunto si mi novia lo estará viendo en su trabajo. Ophelia, please. Espero que please, take a moment to breathe. Que me perdone. Nos le voy a mandar un mensaje. Pues ha estado en varios streams y por ahí hemos compartido. But his excellency... Hemos compartido varias conversaciones. What His Excellency needs most now is rest. Please try not to excite him. No lo excites. ¿En serio, juego? ¿En serio? Of course. Me voy a callar. Sí, papi. Eso era todo lo que yo quería en mi trabajo. Que me dijeran, sí, papi. The pilgrimage. The sacred flame. No puede robarse. Mi mejor negro. Ay, había chistes así. Mi mejor es tan negro que se robó una bicicleta. El de... Hay uno que me gusta un chingo que dice... ¿Qué es lo más negro que... ¿Qué es lo más blanco que tiene un negro? Su amo. Gracias. Ya voy a tener un especial en Netflix. Luego que había uno que decía... Es que yo tuve amigos morenos que les decían negros y entonces se me da... Pero no soy racista. Es humor entre amigos, tú sabes, cuando te dan el pase para decirles negros. I'm...
O pinche pedo color chapopote, o no sé. Sale solo. Ándale, el Lane World Pass. Nunca han visto el TikTok ese de el señor que está con un látigo como de cadenas y lo truenan acá, como que se pega en la frente y luego sale un negro acá así con una bolsa y se pone a recoger algodón un putizo. Hace un speedrun, es más, un día hace un speedrun de a ver qué tanto te tardas en hacer que alguien tenga 50 seguidores. ¿Sí? Así con reloj y todo, con marcas de 10, 15, 25. Nona, how are you feeling? Ophelia? ¿Quién no entiende es pato todo él? Yo te explico. What am I to do, Ophelia? Father, my father is Liana. Thinking about what might happen makes me feel so scared, so angry that I feel like my heart might just burst. No te preocupes, cambiamos de tema. Muy drásticamente. Hubo por ahí unos clips que si los buscas más arriba de mí diciendo cosas inapropiadas. The right cannot be put off any longer. There are centuries of tradition we must obey. But leaving my father behind. ¿Qué? ¿Alguien dijo comunismo? Don't despair, Liana. We are Ophelia. Perdón por el earwave. Now then. Ay, no. Se pasan, muchachos. Miren lo que me hacen decir. Es más, voy a hacer ese el sonido de uno de mis... de mis notificaciones. Ya les quedé viendo también el de novio de Ari perreando. Papure, papapure. En otras noticias, no sé en qué momento ya llevo 3 horas de stream.
Hey, Feely! Don't you want to go outside? Es más, voy a ver si... Oh, I know. Si me hago algo de comer o pido algo de comer. Porque quiero hacer uno de 4 horas. There's some place I just have to take you. O un poquito más, tal vez. Pero no, quiero... ¿Alguna vez han visto la... En Netflix le llaman la ley de los audaces? O la ley es de los audaces, creo. En inglés se llama Suits. Es una cosa hermosa. O sea, en serio... Es una serie que no la puedo ver porque me quedo y veo 3 episodios al día. It's just a little further. Come on, we're nearly there. Luego les voy a recomendar un streamer. Es en puro inglés, pero tiene una producción cabrona. O sea, el vato... Ándale, pasamos a Just Chatting. Tiene una producción así pasadísima de madre. Muy, muy, muy bien hecha. Se llama Frost Prime. Déjenme les dejo el... Creo que ahorita estaba... Ahorita ya se desconectó. Pero es así, mira. Prime_. Ese que les puse en el chat, sí es una... Es un agasajo ver el nivel de producción que le mete. De que de repente cambian de tomas. De repente salen cosas así en pantalla, pone un meme, pero todos en vivo. Eso es el que me gusta mucho, lo veo a veces en YouTube. Y creo que a lo mejor de ahí pudiera yo sacar 2 que 3 ideitas de... De como hacia dónde quiero llevar mi canal. Y en niveles de producción, a lo mejor a alguno de ustedes les gusta algo de lo que hace. ¿Estás llorando? I'd like that too, Liana. Then it's settled. Oh, next time I'll teach you my favorite game, and then. Ah, oh, me vira la mierda. No, 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 no. Son niñas, son niñas, son niñas. No digas cosas, Max, son niñas. Ok, ya, ya no lo dije. I'm sorry. Pero sí, siento que la clérigo no me va a servir para absolutamente nada. Si quiero un healer, ya tengo al como escriba. Si quiero al... Alguien que tire hechizos, el investigador está muy padre. Pero no conseguir a alguien mejor, porque me gusta mucho el investigador. En ese caso... Pero sí, definitivamente Ophelia no es mi personaje favorito. ¿Tan rápido? Ah, creo que ahí se escucha el perro, ¿no? Y uno aquí partiéndose el lomo.
haciendo que Wolf haga todo el trabajo. Chisitoso. Ahí está. A ver, la morra trae staff. Accesorios. Lo único malo es que cuando quieres ponerle accesorios, no los optimiza. Entonces ahí sí es donde le metes como de tu manita. Yo probablemente quiero prevenir que la silencien. Y que tenga más. Special power. Una palabra. Spirit power. Let's see what you got. An interesting dilemma. Luego me voy a poner como esta Windy Gear, creo que se llama. Que se puso a decir ¡chinga! Here we go. This calls for service. What to do? Chito chito. Yo tengo que elegir la primera habilidad de Ophelia. Ah, mira, aquí se ve el arte del lado derecho. Es un agasajo. Me recuerda a Agnes de Bravely Default. Tal vez porque es el mismo dibujante. Ok, tiene Holy Light, Revive, ok, esa me interesa. Ok. Entonces, mientras más le vas revelando habilidades, te dan algo que se llaman Support Skills, que las ganas una vez haces que aprenda habilidades, como por ejemplo esta de que reduce la cantidad que te van a aparecer los enemigos, o este que hace que todos mis ataques elementales se aumenten por 50. Ya está, no veo por qué quisiera tenerla. A lo mejor por tus repeticiones. Yo de repente veo que tengo más vistas de las que creería que debería tener. Que de hecho, muchísimas gracias por lo de que dejara mis videos. Según yo, sí estaba puesto, pero no. ¿Qué hace? Follow por follow. Ah. Ok. Ay, el joven patoto del dándonos cátedra. Estoy seguro que no
que no tengo mapa y que hay un vato que me va a ayudar con los mapas. Porque si se fijan, mi minimapa está vacío. Algún cartógrafo debe haber. Here we go. This calls for casi se muere esta vieja. Ah, ok, pero ya tienen en arena. Está sexy. Not bad. A passing. ¿Te pudiste jugar Genshin, Wolf? Hay un hay unos juegos, no sé si tú los jugaste por todo el... En el que... Creo que se llaman Etrian Odyssey. No sé si los conoces, si los has jugado. Y me gustó mucho que aparte de ser como que un dungeon crawler en primera persona, tú haces los mapas de los lugares. Debí imaginarlo, Wolf. Dijiste que ibas a jugar. Ándale, es casi tan difícil como el... ¿Cómo se llama? Para que me deje jugar School, por favor. Sí, yo opino lo mismo, estoy de acuerdo. Wolf, necesito que hagas un stream de School. No tienes que hablar. Nadie te está obligando a hablar. Solo tienes que jugar. Here we go. Try again. This is... ¿Por qué, Wolf? Porque has dormido 3 horas. Tú muy mal. Safe trap. Puedes quitarle un problema a su familia. Y va a dejar de llorar para siempre. No sé, piénsalo. Es una solución a todos sus problemas. Probablemente ellos tampoco duermen, entonces, otra vez te digo, piénsalo. Tal vez eso les va a ayudar mucho a largo plazo. Here we go. Ah,
Es más, ve con los papás y dile, de verdad lo quieres. Planearon tenerlo. Y según lo que te digan, tomas una decisión ejecutiva por ello. Por favor, esto no es un consejo para... ¿Cómo se llama? Suprimir. Incapacitar, niño. Solamente estoy dando mi humilde opinión. Ah, ya lo empezaste. A ver, veamos. Ay, mira nomás. Me puse invisible. Ahí está, mira. Octopath Traveler. Haciendo les vamos a pegar con viento, a ver si se les hace. Obviamente no. Here we go. What? ¿Por qué se durmió? ¿Qué le pasa? Pero sí, definitivamente, para cuando llegues a jugar el Octopath Traveler, sí está muy, muy, muy bueno el batito este que traigo. Y hay muchas como que entradas ocultas para que pongas atención. Hey, fuego. What's the big idea? Ah, okay, es por eso. Let's do this. Creo que el Lightning Ball será. ¿No? My turn now. Time to close up shop. Ahí está. Creo que esta es de las pocas veces que he tenido tanta gente quedándose tanto tiempo. Se los agradezco un chingo, chicos. Normalmente correría, pero creo que lo mencioné al principio de que si corro, me van a perseguir. Más bien, voy a tener encuentros más seguidos. Hay cositas como estas que son nada más para venderse.
Es más, mire, vamos a dejar el stream en una nota alta. Quiero hacer un raid por primera vez en mi vida. Entonces, con su permiso, chicos, no es que vaya a terminar de jugar, sino que quiero probar lo que es hacer un raid. A ver. Vamos a ver. Raid. ¿A quién se la vamos a tirar? A un speedrunner, mira, me gustan los speedrunners, al papa suyo. Bus. Ahí está. A ver. Hey, I know. ¿Y ahora qué hago? ¿Ya le di raid? Creo que no sé cómo hacer un raid. ahorita no tengo a nadie de los que sigo conectados. Entonces estaba planeando dárselo a un streamer que hace speedruns. Pensando en Kasub. Pero tienes una sugerencia. Estoy todo oído. Oídos. No sé si nomás le tengo que dar. Ah, mira, ahí está. Wait now. It was Lucas, I swear. But my real life name is Lucas, so it's perfect. What? Thank you, Auntie. What the hell am I supposed to do now? Yeah, okay, use the fork. Ok, no. Cork it. No entiendo cómo funciona un raid, pero ok, supongo. Ah. Wait, I need a knife, though. ¿Era un raid? Well, I could take this, but I. Tiene sentido para mí. Tiene sentido para mí. Okay, nomás quería ver qué era o qué hacía eso. Si tuviera que considerarme open for business. Tuviera que considerar que soy como bueno o malo, de esos tipos D&D. Seré como un caótico neutral, luego para ver qué pasa. No lo hago porque me quiera deshacer de ustedes ni nada por el estilo. En serio lo hice para ver qué pasaba.
Hay demasiados comandos que no entiendo. Otra vida. Oh, rayos. Muchas gracias, Wolf, por dejarme claro eso. Ok. Sidestep. Pay money. Oh, rayos. Creo que es un lento momento para control del creador. String. Okay, creo que ya quedó. Okay, creo que ya quedó. Gracias, Wolf. Solamente quería ver qué hacía eso. Es bueno saberlo, o sea, es bueno saber qué hace lo que acabo de hacer. Gracias, Wolf. No tuve que iniciar otro nuevo. Ok. Eso está sexy. Muchas gracias. Carajo. No, no, ni problema. No hay problema, digo. Quería ver qué pasaba, ya vi qué pasaba.
of thee who thoughts hidden in these walls, I ask ye, art thou fit to lighten the flames and showing the path to all humanity? What? Lo mismo diría alguien. ¿Qué? I am the guardian of the first flame. If thou wouldst call in thyself the flame bearer, thou must prove thyself worthy. I will not lose to you. Ay, Eli, se ve bien bonito. Here I go. Definitivamente no le va a hacer eso. Si le hace el viento. Vamos a seguir haciendo parches. Le baja el daño mágico. Quiero pensar que le hace el fuego. Ok, no. Ah, sí. Sí, definitivamente. Digo, quería dárselo a un canal pequeño, pero no sabía a quién. Qué ahueonao. Me acabo de olvidar que tengo que compartirlo. Así de imbécil. Creo que esto es más como por siempre lo a stream. Ya tiene 50 followers, así redondeadito, bien bello. Ok, si no es... Dudo mucho. Ya esto. ¿Tal vez a la luz? Nope. ¿Tal vez al hielo? No mames. Esto igual le voy a dar el host a Stone Mask si sigue. Entonces cualquier cosa, ya sea que no continúe el Stone Mask o no haga stream, Se le va a dar su post a quien esté. Hombre, ustedes. Mi nick se pronuncia como Actirastia. Excelente pregunta. Gracias por preguntar qué significa. Por supuesto. Actirastia es una filia. Lo encontré una vez que estaba buscando filias. Significa... Y lo pueden buscar en internet sin ningún problema. Es una filia en la que sientes excitación o ese... Sí, excitación sexual cuando la luz solar toca tu piel. Al parecer existe... Si se llama Actirastia, lo pueden buscar en Google. Los invito a que lo hagan. Para que no digan, me está diciendo mentiras. No, existe. Go.
No, realmente yo puse lo de bebés de luz, rayitos de luz. Lo puse porque, o sea, sí, es una referencia hacia mi nickname. Digo, definitivamente está mejor que el que tenía antes. Era el que tenía antes, era Ditogor. Que si lo dices muchas veces es gordito. Pero, no sé, decidí surcar a nuevos horizontes, como cambiarme el nickname ahora a Kirastia, o últimamente mi nickname es Cropopi. No Copro, sino Cropo. Que, o sea, el significado, honestamente, iba para allá. Pero no es lo mismo. Here we go. A ver. Apotecar skin. Mira, definitivamente el tuyo creo que es un poquito más más tranquilo y no es una filia. Le subí la vida. Wolfgang es maná de lobos. Mira, yo no me lo hubiera esperado. Okay, creo que ahorita necesito Sweeping Dust. Mira, aquí es lo que te decía, de que este vato puede hacer todo. El cual. ¿Sabes? Hasta que no me metí a tu perfil, esto, no vi que si era una máscara de piedra. Pensé que era un tipo de sapo o un pollo así crudo. Chingado, o sea, no le atiné, güey. Pon al dios Helix, el... ¿Cómo se llama? No Master, no... ¿Cómo se llama el de Pokémon, el que es un fósil, güey? O Master. Ándale, el dios Helix. Un Manite y un Mastarte. Podrías haber puesto un Omastar ahí, güey. Con el sprite de... del Pokémon rojo.
Digo, nomás digo, no estoy criticando tu imagen. Si quieres hacerlo, adelante. Si no, dime, ándate a la mierda, pelotudo. Hablando de caracolas y Digimon, estaba viendo que sacaron el Amigomon, algo así, en el Demon Adventure del 2020, que sale como una evolución rara. En vez de sacar al cactus, sale con un Ponchomon se llama. Dice Amigo. Ay, no me siento para nada ofendido, al contrario, me agradó un chingo. Justamente, a mí también me gusta mucho JoJo's. Nomás que le paré de leer cuando estaba con Jolin. Luego me dijeron que como que resetearon todo el universo o pasó algo raro por ahí. Togemon Muralla. A ver. No salió. Déjame poner aquí. No, se llama Ponchomon, así, tal cual. Este fue el que salió. ¿Es Togemon? ¿La evolución correcta? Es más, mira. Como es mi stream, sí puedo poner links. ¡Yay! no, digo, o sea, ahorita acaban de decir que en la animación sí va a salir Jolin. La saltamos, Stone. La saltamos. No, no hay muro que nos detenga, ¿verdad? Por eso fue. No, no sé si se acuerdan que Trump decía que íbamos a pagar por el muro. Realmente no importaba. Porque saltamos. Saltamos de todo. You see. Aunque al final. Ah, ok. Entonces al final del manga de Jolin lo resetean todo. Porque yo me quedé como a la mitad, más o menos, de la de Jolin. Me interesa retomar el manga. Father, Your Excellency. Sí, y no. ¿Y sabes qué casualidad? Que casualmente Stone y Wolf. My apologies. Al parecer, mi tatara tatara tatarabuelo fue hasta Sonora en barco desde Chile porque quería trabajar en las minas. ¿En serio? ¿Te querían? ¿Cuál acento hiciste? ¿Qué pedo, güey? ¡No manches! De hecho, yo soy de Sonora y sé que mi tatara tatara tatarabuelo llegó desde Chile. Father, ¡no manches! Con ese acento me molestan mis tíos. Pues mira. Puta la weona, huevonao. Your Excellency. Era fome po. No, es que sí, en su momento sí viví también en Perú. Viví como 3 años y medio en Perú. Y me acuerdo que traían pleito casado con Chile, no sé por qué.
Pero sí me sale el tornillo que de hecho sacan en la cotorriza de... Es que nosotros solemos hablar así porque con chito madre. Nosotros estamos hablando así porque nosotros le queremos decir que con chito madre. Pero sí, o sea, que creo que es lo único que me sale. Ophelia. Ophelia. Liana. Pero sí, al final del día. Yes. Parte de mi tradición está en Chile. Mi tata o abuelo, ahí en Sonora, me dice que es su sueño dorado antes de morir ir a Santiago de Chile a conocer, porque pues al final del día también es parte de mi familia. Ándale, tengo los genes de huevón. I understand. Pero pues era algo que yo no supe hasta que me puse a platicar con mi tata. Mucho, mucho, mucho. At least it would seem you came through your ill-advised journey in one piece. I did, Your Excellency. Mis frases funables. I can assume you set out with no preparation to speak of. Obviamente, asumo. I am sorry. Hago, ¿cómo se llama? Oh, Ophelia. Finco locura. Your Excellency. Pero entonces te quisieron funar mexicanos porque hiciste la gente. Es que no mames. Chale, amigo. Vámonos al centro. Pero ¿por qué te quisieron funar? Es lo que no entiendo. A mí me da un chingo gusto que imiten los acentos. Your Excellency. Your kindness brings warmth and light to all around you, Ophelia. Just as... Your Excellency, I... A ti no te sale. Como en Drake y Josh, tal cual. Ophelia, when I first took you in, I had a dream. Nice. Ahí está. A dream, Your Excellency. A dream of you bearing the flame into the world. This was a moment of a West. Liana is a fine daughter, my pride and joy. But I know that it has not come easily to her. She has given up much of her true self to be who she must be. Esto lo acabo de decir a mi hermano menor que estoy haciendo un stream de Twitch. Espero que jamás se encuentre en mi canal porque no soy exactamente políticamente correcto y lo que yo digo no quiero que lo capte ella. Jamás. I trust that I know my body. Your Excellency. ¿Ustedes también les dicen gringos a los de Estados Unidos? Your Excellency, I... Father, please. Thank you, Ophelia. And with that, I should be off. Take care of yourself. I think Father was looking a little better today, don't you? Cabrón, ¿pero por qué los italianos? Digo, aquí les decimos gringos y se les dice así por lo de gringo home y todo. Pero...
Pero no, ni idea. I owe you an apology. Pero ¿por qué le dicen gringos a los italianos? O sea, no tiene sentido para mí. When I first heard that you would go on the pilgrimage in my stead, to tell you the truth, I was relieved. No, yo tenía un amigo cuando estaba más chiquito. Estábamos en Sonora y jugábamos cuando salió el Halo Reach apenas. Y me acuerdo que nos íbamos a jugar al multiplayer con el micrófono del Xbox 360. Y les decíamos a los vatos en inglés: "Please say taquito, I like my taquito." Yo sé que es una pendejada, pero me reía un chingo. O querer hacer a un gringo hablar español mientras jugaba con mi amigo en línea. Es muy divertido porque no saben pronunciar nada y se burlan de todo mundo. Que porque no saben hablar inglés nativo. Pero si alguno de ustedes trabajó en un call center, saben a lo que digo. Ándale, o sea, va a haber cosas que no voy a saber decir, o no sé con qué entonación. La wea fume po. Me deslindo de todos mis comentarios imitando a chileno. You don't speak boludo, you speak sopaipa with fried potato. Ah, sí, es muy divertido, mira, no te lo voy a negar. Bueno, es... Te vas a la verga, morra. Por favor, no. No quiero empezar esta discusión aquí. No es palta. No quiero empezar esta discusión. Se llama aguacate. Mira, te voy a decir por qué es aguacate y por qué no es palta. Palta mal. Mira, el término palta no sé por qué se lo dieron, pero aguacate creo que en maya, si no estoy equivocado, básicamente significa testículos de árbol. El aguacate obviamente es endémica de México, bla 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 bla. Y a mí la parte más importante es, significa testículos de árbol. Palta, ¿qué significa? Probablemente ya lo has hecho mucho, Wolf. Es correcto. Pero si te pones a pensarlo, si tu pareja es mujer y ha tenido más de uno o dos novios aparte de ti, o esposo, estás besando a tu esposa. Y cuando la besas, estás por proxy besando a todas sus exparejas. Entonces estás besando un montón de hombres. Entonces eso te hace gay. Y eso no nos haría minoría, porque mucha de la gente normal, perdónenme, desviados. No, ya, me van a funar. eso significa que los gays son mayoría.
Solamente que estamos en el closet todos. O tal vez tu mujer era muy deseada. Tú estás besando la acumulación de todos los hombres. Carajo. Mi pareja es bien familiar. Ay, no, no, aquí también hay unas. ¿Cuál es la calientasopas? A ver, por favor, explícamelo. Creo que ese no lo entiendo. Mira, por ejemplo, aquí tengo solo 8%. Entonces me conviene más comprarlo. O subir de nivel. Ah, aquí. Creo que yo lo conozco como pagafantas, que creo que es español el término. O calientalonches, le dicen. También por aquí. Sí, tal cual. Calientalonches. Sí, calientalonches es el término que yo conozco. ¿50% argentino? Tienes que hablar así como los italianos, ¿no? Con las manitas así juntas. De que hace como que un conito. Lo único que podría decir en italiano y con las manitas así sería como pupirirpapo. Algo así, pupirirpapo. Ay, pinches italianos, ¿sí? Hablando de italianos y por ipandra. Pupirirapu. Pupiripapo. Pupiripapo. Ahí está. Pupiripapo. Ándale, como el Peter Griffin, ¿sí? Pero yo me baso más en el. En cómo hablan Mario y Luigi en el Superstar Saga. Pupirirapu. Paro. Bueno, es que, dude, en México tenemos mucho la cultura de alburear o del doble sentido. Entonces, eso ni siquiera es doble sentido, casi casi le estás diciendo pito pito lindo, como te querré. No, sí, está en todo lo correcto.
chile, chile macana, longaniza. Hay millón formas de referirte a tu pito aquí en México. Probablemente en todo el mundo, pero... nosotros tenemos como muy arraigada esa de darle doble sentido o hacer que las cosas suenen más sexuales de lo que deberían. Ándale. Juan, ouch fish. Sí, bueno, aquí no le decimos daga porque tú sabes, sensibilidad masculina y como una mujer dice que está chiquito y la chingada y uno dice, no, ya tengo un pinche pito. Me ha tocado ver muchos TikToks que dicen, no, pues yo tengo, me cortaron 3 centímetros de cabello. ¿Y es mucho? Sí. Y entonces de ahí te agarras así como para decir, no, pues entonces también lo mío es mucho. Pero sí, es el cómo se le llama al pito y pene, no sé cómo le quieras decir. Está muy... muy arraigado. O sea, en serio, muy arraigado. Ok, creo que tengo que cambiar de miembros. Normalmente, si yo dijera eso con un público 100% mexicano, le tengo que cambiar de miembros, sería sin albur, para que no le den doble sentido, pero aún así les vale madres y dirían cosas. Es correcto, o sea, hay como mucho recelo por demostrar que tienes un pene grande. No, no pasa aquí, probablemente en todo el mundo. Y pues uno dice, nah, mira, pinche manguerón que me cargo. Sí, pinche trompa de elefante. Aunque no la tengas grande. Let us fight with honor. Now then. Ah, mira, ese es el que les decía. De... es un soldado que literal se la hace de pedo a todo mundo. Te puedes partir en la madre con todo. Pero pues le das uno a uno. Es correcto. No sé si ustedes les tocó ahí en Chile lo de... 3 centímetros, no sabía que tenías un arma de destrucción masiva ahí abajo, o un rascacielos. Oh, cuidado, campeón, le vas a sacar el ojo a alguien. Caray. Bebés de luz. Voy a terminar este stream en una nota alta. Porque al parecer la hembra quiere hablar conmigo. O por ejemplo, antes de irme, dicen mucho de qué tamaño la tienes y con la mano señalan. Que la tienen chiquita, así como si dijeras poquito con las manos. Y luego le complementan diciéndole, la tengo así de llegar al suelo.
Y eso también es un comeback muy, muy padre. A mí me gusta mucho. Ah, pero bueno. Ahora sí, los voy a dejar. Voy a partir en su madre a esta señora. Que pasen un excelente día, chicos. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Ahí está, el heteropatriarcado triunfando sobre las mujeres. Sally, vale. Te voy a hacer un raid. Cuídate mucho, Stone. Wolf. Todos los que estuvieron aquí acompañándome, muchísimas gracias.